preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Y hay poder en la sangre que fluya por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Oh, Señor, preciosa sangre, preciosa sangre. Me transformó, tú nos limpias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder, y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Quieres el bien para nosotros, Señor Dios, por eso venimos delante de ti, oh Dios. Hoy queremos poner nuestra causa, Señor, al que todo lo puede,
al Todopoderoso, Señor, al que es antes de la fundación del mundo, al gran yo soy. Hoy queremos ir delante del Alfa y el Omega, al que tiene el control de todo, al que sustenta todas las cosas. Vamos delante de ti, Señor, hoy porque tenemos una gran necesidad. Señor, una necesidad de ti, una necesidad de acercarnos a tu presencia, una necesidad de entender, Dios, que tú eres la respuesta, que tú eres el Dios que todo lo provee, que tú eres el Dios que puede allegarse a nosotros y que confiadamente podemos recibir consuelo, podemos recibir ayuda, podemos recibir una palabra de ánimo de parte tuya, Señor, podemos recibir hoy un milagro, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, con acción de gracias, a decirte, Señor, que todo lo que has hecho por nosotros ha sido bien. Dios, que todo lo que nos has dado ha sido bien para nuestra vida. Por eso, Dios, gracias. Gracias, Señor, porque te pudimos conocer. Yo te invito, tú que estás aquí conectado en esta transmisión, tú que nos estás siguiendo a través de Desafío Medios, te pido que tú entres en la presencia del Señor, que le des lugar al Espíritu Santo para que Él te hable. Él hoy quiere confortar tu vida. Hoy quiere también consolarte, enjugar toda lágrima. Él está atento y presto para escuchar nuestro clamor. No tenemos otra salida, no hay más respuestas. El hombre puede ofrecer muchas cosas, la sociedad, el mismo gobierno, pero nuestra esperanza está en Dios, en el Dios de Israel, el Todopoderoso. Así que donde tú estás, levanta tu mano, dile, Señor, tú conoces mi corazón, dile, Señor, tú sabes de que yo tengo necesidad, dile, Señor, tú sabes que me está doliendo, dile, Señor, tú sabes, Dios, ¿cuál es mi tristeza? Tú sabes, Señor, cuál es mi angustia. Tú sabes, Señor, cuál es mi miedo. ¿Cuál es ese temor que me ha embargado? Dile, Señor, tú lo sabes todo. Porque de ahí, Señor, nuestra palabra ni siquiera ha salido de nuestra boca. Y tú ya la conoces, Señor. Tú sabes qué hay. Tú sabes qué tenemos, Señor. Pero tú también nos invitas, Señor, a que proclamemos, Señor. A que levantemos nuestra voz. A que levantemos un clamor. Y a esto hemos venido, Dios, a levantar un clamor, Señor, de auxilio, un clamor, Señor, de ayuda, Dios, porque queremos sentir que estamos más cerca de ti, porque queremos, Señor, confiadamente acercarnos para que tú, Señor, nos oigas, para que tú nos respondas, Señor, para que tú hoy hagas un milagro, Señor, por las naciones de la tierra, en cada ciudad, Señor, en cada hogar, en cada casa, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu amor, Señor. Dios, no queremos sentirnos solos, no queremos sentir, Señor, que divagamos, queremos, Señor, confiadamente, Dios, estar en tus brazos, tomados de tu mano, escondidos en el hueco de tu mano, Señor, bajo el abrigo de tus alas, Señor, acampando a la sombra tuya, alrededor tuyo, Señor, para estar, oh Dios, hoy podemos decir, Señor, que tú no nos has abandonado, que tú nos has guardado, que tú nos has cuidado, que así hayan venido adversidades, que así hayan venido problemas, que así hayan venido crisis, Señor, familiares, económicas, de salud, Señor. Tú has sido fiel, oh Dios, tú nos has ayudado a pasar, Señor, por esa sombra tal vez de la muerte, por esa sombra de la angustia, por esa sombra, Señor, de la aflicción. Pero, Señor, tú has pasado con nosotros, tú no nos has dejado, y hoy podemos decir que tenemos una esperanza, y la esperanza eres tú, Señor. Por eso, Dios, queremos estar cerca tuyo. Por eso, Señor, hoy nuestro clamor, Dios, es porque queremos, oh Dios, estar más cerca de ti, oh Dios. Hoy nuestro clamor, Señor, es porque queremos tocar tu manto, Dios. Y si tú te complaces, Señor, y si tú quieres, Dios, ven, haz un milagro en nuestra casa, haz un milagro en nuestra nación, Señor, Padre. Mira todo lo que ocurre, Señor, la pandemia, la crisis, Señor, Dios, solo tú puedes intervenir. Solo tú puedes intervenir, oh Dios, y yo sé que nos estás haciendo un llamado para que busquemos tu rostro, para que busquemos tu presencia, Señor. Aquí estamos, dirígenos, ayúdanos, Señor. Gracias por lo bueno que eres. Tu sangre.
Estamos siendo renovados, Señor, gracias. Todo lo haces nuevo y es por tu sangre que nos limpió, por el poder de tu sangre que nos has levantado a vivir una vida diferente, Señor. Gracias, Señor, porque es por tu sangre que nos das la salud, porque es por tu sangre que nos sentimos curados, porque es que es tu sangre la que ha pagado el precio para la vida abundante, para la seguridad que tenemos en ti, mi Cristo, mi Señor, mi dador de vida. Hoy traes cosa nueva, hoy traes sanidad nueva, hoy hay manifestación en nuestras oraciones, creyendo que vas a derramar poder que ya entregaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque estás ayudando a nuestras necesidades, porque estás supliendo, Señor, aquel que se encuentra necesitado, Padre. Gracias por tu bendición, gracias por tu presencia, gracias por este momento de clamor por la vida, Señor. Clamamos desde lo más profundo de nuestro ser, confiando y colocando delante de tu altar, mi Señor, delante de tu presencia, mi Señor, las causas difíciles, las necesidades, las angustias, el dolor, la tristeza, Señor, la enfermedad, el sufrimiento, la escasez, Dios. Tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad, Señor. Y por eso nos rendimos delante de ti, porque hay poder en ti, porque en ti encontramos la solución, porque tú eres soberano en medio de estas circunstancias, Padre, en el nombre de Jesús.
Gracias, mi Padre. Tu palabra en Isaías 61 nos dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre cada uno de nosotros, porque el Señor nos ha ungido para llevar buenas noticias. Las buenas noticias para tu vida es la presencia activa de Cristo Jesús en medio de tu necesidad. Vamos a descansar, vamos a colocar en su presencia esa angustia, esa situación difícil, ese familiar enfermo, porque nos ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Ahí estás tú, Señor, sanando esos corazones quebrantados, Señor. Estás proclamando libertad, Señor, para los cautivos, para los prisioneros de causas, de dificultades, de vicios, de circunstancias de las cuales no han podido salir. Pero ahí está el libertador. Vamos a confesar que creemos en ese Dios, que el Padre Celestial ha creado una provisión abundante y maravillosa a través de su Hijo Jesucristo, que vino y caminó y se entregó en la cruz por nuestros pecados. Arrepintámonos en este momento de todos los pecados, de todas esas situaciones que no hemos podido superar, porque Cristo es el sanador por excelencia. Él entregó poder a través de derramar su sangre en la cruz del Calvario. Humillémonos delante de Él, reconozcámoslo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Démosle la entrada a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que Él empiece a hacer la obra preciosa de limpieza, de purificación, de santidad en medio de nosotros. Dilo ahí conmigo: Señor Jesucristo, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Has entregado tu vida en la cruz para limpiar mis pecados, los pecados del mundo. Hoy yo reconozco que tú eres el Señor de todas las áreas de mi vida y empiezo a caminar contigo. Sé mi Señor, enséñame, capacítame a hacer las cosas como tú quieres, de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito, en el nombre de Jesús. Y habiendo hecho esa oración, Señor, nos proclamamos ya por tu grandeza y tu poder como los hijos del Dios Todopoderoso. Somos una familia de bendición, una familia que recibe el poder y la gracia de Dios, y Él empieza a hacer las cosas nuevas y maravillosas en nuestra vida. La sanidad perfecta. Hoy estamos colocando en sanidad la vida de Noelia, Señor. Tú la tienes en tu regazo, Señor. Necesitamos limpieza y purificación de sus órganos. Aquellos que se han afectado, que se han dañado, en el nombre de Cristo Jesús, tú nos has dicho: envía la palabra y yo lo haré. Enviamos esa palabra de sanidad y de vida sobre Noelia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en su vida, en su corazón, en su espíritu, en la familia Montoya Rico. Señor, ese ministerio precioso de Beatriz Elena, Señor, provisión, unción, presencia viva en esos hombres que se están restaurando a través de ese ejercicio, a través de ese ministerio, de entregar las cargas, las dificultades, los vicios, las situaciones difíciles en medio de ti, Señor. Gracias por lo que vienes haciendo en el ministerio de todos para uno, Señor. También clamamos por la vida de Blanca Inés, Señor, sus necesidades. Suple, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad y propósito, esa necesidad de Blanca Inés y su familia, Señor. Que la provisión abundante esté sobre esa vida, Dios. Entregamos la vida de Luis Alemán, Señor, que seas tú sanándolo desde la cabeza hasta sus pies, todo órgano, todo tejido sintonizado en la salud y en la vida, Señor. Reestructura esos órganos averiados, dañados. Sé tu oxígeno, el ADN tuyo recorriendo su cuerpo, sanándolo y levantándolo en el nombre de Cristo Jesús. Eres soberano en esa vida, Dios. Oramos por Mayra García, por Susana, por sus causas, por la situación familiar, en el nombre de Cristo Jesús. Abundancia en la economía, abundancia en las riquezas espirituales, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, estamos orando también por la vida de Maite Cruz y su familia, por su hijo Alejandro. Señor, sé propicio, sé abriéndole puertas de bendición, de trabajo. Suple de acuerdo a lo que necesita esa familia, Señor, sus faltantes, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos por Xiomara, por Angélica, por su familia, por esos sueños, por esas peticiones de su corazón. Señor, sé propicio a esa necesidad. Por Norma Sánchez y su hijo Reinier, Señor.
para que Él siga en los procesos tuyos, caminando en dirección tuya, con la mirada puesta en ti, mi Señor, porque no se perderá. Oramos por David, Señor, declaramos que su mente y su corazón y su espíritu se alinean a tu bendición, a tu prosperidad, a tu propósito. Declaramos que tiene los pensamientos puros que tú le colocas a través de tu Santo Espíritu, lo rodeamos con tu presencia. Y declaramos que no se perderá en el camino, que tú lo tomas de tu mano, a él y a los hijos representados en estas familias, Dios. Que siguen el camino de la luz, de la bendición, de la gracia, del favor, del conocimiento de tu palabra. Que nos hacemos obedientes a esos mensajes maravillosos de la Biblia, Dios. Que descansemos en tu regazo, reconociendo que solamente tú tienes el poder, que solamente tú tienes la bendición, que solamente tú tienes el favor y la gracia para esas necesidades aquí proclamadas en el nombre de Jesús. Oramos por Yami y su familia, por Eddie, Señor, por la sanidad completa, Dios, y para que él también reflexione y regrese a su hogar. Oramos por Angélica, Señor, para que se reconcilie por Valentina, Dios, con sus padres, Dios, que reconozca la grandeza que has puesto en ellos, a pesar de que son seres humanos y que fallan, son los padres que tú has colocado para el cuidado de Valentina, Señor, que ella vuelva en sí, que ella reconozca la bendición a través de sus padres, Dios, le has permitido alcanzar gloria y bendición, Señor, pero que también reconozca que esa bendición y esa gloria viene de ti, mi Señor. Entregamos su corazón y su espíritu por las causas nobles. Gracias por este tiempo. Creemos firmemente que tú estás obrando, que tú estás actuando, Señor, que tú estás acompañando, que estás rodeando, que estás supliendo, que tu presencia es viva y eficaz en esas familias, en esas necesidades. Señor, oramos por los enfermos del COVID, Señor, que se disminuya ese virus, que se aparte, que encontremos la causa, la solución maravillosa que viene de ti para tener momentos de gozo, de regocijo, una pausa en medio de tanto dolor, de tanta muerte, de tantas circunstancias, Señor. Tu sangre que tiene poder, derramada en el mundo, derramada en la ciencia, para encontrar la solución perfecta y poder tener paz en estos tiempos de angustia, por lo menos en nuestro espíritu, mi Señor, caminando con tu dirección, con tu bendición y tomados de tu mano, mi Señor. Gracias por estos tiempos maravillosos. Te hemos orado en el nombre precioso, hermoso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muro rodeando estoy, pensé que caería. Nunca me has fallado, Dios. Espera, termina. Sé que tú cumplirás. Mi corazón te alaba. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú eres fiel, Señor. Espera, termina. Tu palabra se cumplirá. Mas nunca me ha fallado, Dios. En ti confiaré. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre así.
Señor, y en ti confiaré, Señor. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Nunca nos falla, Señor, por eso venimos delante de ti, al que nunca nos falla, al que nos acompaña, al que nos, el fiel amigo, el que nos acompaña en el camino hacia la bendición, Señor. Padre, tú has prometido, Señor, levantar al enfermo a causa de nuestra fe, Señor. Escucha este clamor que hacemos desde el fondo de nuestro corazón, Señor. Suple sanidad en el cuerpo, sanidad en los huesos, Señor. En ti reposan, en tus heridas, Señor, la enfermedad, pero te has levantado en resurrección para levantar, Señor. Renueva nuestras fuerzas, rejuvenece nuestra estructura de vida, Señor. Oramos pidiendo y buscando y llamando, Señor, y tú vas a abrir las puertas de sanidad, las puertas de bendición, porque estamos orando con fe, porque creemos en el Dios que nunca falla, porque le decimos a la montaña, desarráigate, quítate y échate en el mar. Y hoy le decimos a la enfermedad, al problema, quítate de esa familia. Ya no más angustia, ya no más dolor. Desarrollamos confianza, desarrollamos fe, espíritu de vida en el nombre de Jesús. Desatamos espíritu de vida en todas las áreas de nuestra vida, de estas familias, de los que están orando con nosotros. Esos nombres que tú estás colocando ahí en el altar, ahí están reconciliándose con Cristo, sanándose en la provisión de la sanidad de Cristo, encontrando abundancia de bien y no de mal en la presencia de Cristo Jesús. Bendito eres, mi Señor, en el nombre poderoso, Señor. Seguimos la obediencia a tu palabra, confiamos en ti, en ti confiamos y confiaremos y seguiremos confiando, porque solamente en ti encontramos la bendición, la gracia y la gloria derramada de tu amor en este mundo dolido. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tenemos solamente gratitud en nuestro corazón, esperanza de vida puesta en ti, mi gracias, Señor. Padre. Tú eres el dador de las necesidades en abundancia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por este gracias, tiempo, Jesús. Mi Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, glorificamos. Gracias por tus promesas, Dios. Cuando hablamos, Señor, que tú has sido fiel, Dios, tu palabra dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. Necesitamos que el Señor oportunamente intervenga en nosotros. Yo quiero que tú me acompañes en esta oración por Colombia. Vamos a orar por Haití y vamos a orar por Cuba. Cuando
Las naciones están bien. Cuando las naciones prosperan, el país prospera. O sus ciudadanos están prosperados. Hay oportunidades. Pero es cuando las cosas no están bien, todos son afectados. Oremos porque el Señor tiene el control. Dios, oramos por Colombia, Señor. Estamos transmitiendo desde este país, Señor, hermoso país que tú nos has regalado o donde pudimos tener la oportunidad de nacer, Dios. Oramos por nuestros dirigentes. Oramos, Señor, oh Dios, por aquellas personas que están en eminencia, por los que toman las decisiones, Señor. Oramos, Padre amado, para que tú tengas misericordia y oportunamente llegues a nuestro socorro, Señor. Mira, la economía ha sido golpeada, Dios. La salud ha sido golpeada, Señor, Dios. Cada día las cifras de muertos, de infectados por COVID-19 están a la alza, Señor. Las cifras están aumentando, Dios, pero solo tú puedes ayudarnos. Solamente Dios. Tú, Señor, ten misericordia de Colombia, ten misericordia, ti, Dios, de aquel, de los corregimientos aún más apartados, sí, de ese campesino, Señor, que labra la tierra, de ese empresario, sí, Señor, que no sabe cómo hacer, Dios, de ese emprendedor, Señor, que está buscando oportunidades para salir adelante, de esa madre de familia, Señor, que está en casa, que está angustiada, que tal vez ha sido o ha quedado sola, Señor, porque el esposo le ha abandonado o porque la muerte ha visitado esa casa, Señor. Dios, ten misericordia, por favor, ten misericordia y ven al oportuno socorro, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús. Queremos orar por Haití, Señor. Mira esta situación política, Dios. Mira, Dios, lo que ha pasado con el presidente de esta nación, Señor. Dios, ha sido, Dios, dura la situación allí. Padre, mira la pobreza, mira la crisis social, mira la crisis económica, de salud, sanitaria, Padre. Mira los compatriotas colombianos y de otras naciones que han sido involucrados, Señor, en este suceso. Dios, ten misericordia, Señor. Corre cualquier velo de duda, Señor. Que seas tú, Señor, aclarando toda situación. Que seas tú trayendo paz a la familia presidencial. Que seas tú trayendo, Señor, tranquilidad, Dios, consuelo, Padre, sobre esta nación. Ayúdales, porque están en crisis, porque están en dificultad. Padre, te pedimos tu intervención, Señor. Llévate todo altar que ha sido levantado, Padre, en nombre de Satanás, oh Dios, para adorarle. Lo derribamos en el nombre de Jesús. Hoy es quebrantado, Señor, cualquier situación adversa, Padre, tú interviniendo. Dios, te pedimos por Haití, te pedimos por esta nación de Centroamérica, Padre, para que tú tengas misericordia, Señor. Queremos poner, Señor, en tus manos a Cuba, Dios. Acá hay muchos que se conectan desde Cuba, Señor, y están pidiendo oración, Dios. Te pedimos, Padre amado, tu misericordia sobre esta nación. Padre, el pueblo se ha levantado, Señor. Tal vez esté cansado, Señor, de la crisis, de cómo están viviendo, Señor, Dios. Pero sé tú su libertador, Señor. Sé tú quien les dé la victoria, Padre amado. Dios, interviene en el gobierno, Señor. Interviene, Señor, en la sociedad, Dios. Allí hay problemas de salud, hay problemas sanitarios, hay problemas en la economía. Tal vez haya opresión, Señor. Padre, pero te pedimos, Dios, que seas tú levantándote como poderoso gigante, Señor. Dios, miras los que han muerto. Mira, Señor, que por estas protestas, Señor, o los que se han levantado, Señor, tal vez han tenido, Dios, unos momentos en que han sido golpeados, Señor, tal vez de las autoridades, tal vez del pueblo, Señor. Padre, ten misericordia de cada uno de ellos, ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Pon en ellos un anhelo, Señor, de una necesidad de ti, de buscarte, Padre, de que hallen en ti respuesta, Señor. Envía una palabra de consuelo, envía una palabra, Señor, de victoria, una palabra
palabra, Señor, no para el pueblo, no para el gobierno, Señor, sino que tú sabes ellos de qué tienen necesidad, tú sabes ellos qué requieren, Padre. Te pedimos, Señor, te pedimos que en medio de tanta confusión, que en medio de tanta crisis, Señor, seas tú el que te levantes, porque tú tienes las estrategias, porque eres tú quien tiene, Señor, la provisión, tú tienes la salud, tú eres el dueño de cada uno de los habitantes de esta nación, Señor. Oramos por Cuba, por su presidente, oramos por las naciones en Centroamérica, Señor, oramos, Señor, por el Caribe, oramos por Norteamérica, Señor, oramos por Canadá y los Estados Unidos, oramos por México, por Honduras, por Guatemala, Señor, oramos por cada nación, por Costa Rica, por Puerto Rico, Señor, en el nombre de Jesús, para que sea tu mano, por Panamá, Señor, ora en cada nación, Señor, ora, Señor, ministra de Dios, Padre, que cada pueblo entienda tu nombre, la palabra se cumple, Señor, donde dice que todo pueblo, que toda lengua, que toda nación, todos se postrarán ante ti, Señor, y te confesarán como el único y Dios verdadero. Oramos por Sudamérica, por cada nación, Señor. Hay personas que se conectan de cada distintas naciones aquí, Señor. Padre, que sean ellos, Dios, que lleven una palabra. Dale, Señor, a través de esta oración sean bendecidas cada nación de la tierra, Padre amado. Te necesitamos más que nunca, necesitamos conocerte, necesitamos, Señor, que tú nos alcances a todos, Dios, que tu misericordia esté en nosotros, Padre. Oramos, Señor, por Venezuela, oramos por Guyana, oramos por Perú, por Ecuador, por Bolivia, Señor, por Brasil, por Argentina, oramos por Chile, por Uruguay, por Paraguay, Padre, oramos por todas las naciones, Señor, para que tú extiendas tu mano poderosa, para que tú, Señor, hagas un milagro, Señor, para que las cifras del COVID bajen, Señor, para que las oportunidades de vacunación aumenten, se multipliquen a gran escala, Señor, que lleguemos a esa inmunidad de rebaño, la que hemos soñado volver con tranquilidad, hemos soñado volver a la normalidad, soñamos con que nuestros niños puedan volver a los parques, puedan volver a las bibliotecas, podamos ir nuevamente a un centro comercial. Soñamos, Señor, con volver a tener una vida normal, Señor. Volvemos a soñar con volver a reunirnos en las iglesias, en los estadios, en los coliseos, Señor. Estar tranquilos, pero, Señor, soñamos con acercarnos a ti. Soñamos con estar más cerca, Dios, en comunión contigo, Dios. Dios, ven al oportuno socorro, ven al oportuno socorro, porque te necesitamos, necesitamos tu presencia, desde el más pequeño, Señor, del que acaba de nacer, hasta el anciano, Señor, que está en sus últimos días. Te necesitamos, necesitamos que renueve nuestras fuerzas, necesitamos que tú vengas como un bálsamo, Señor, a nosotros, que tú nos cubras, Señor, Señor, que nuestros países, Señor, no sea derramada más sangre inocente, que en nuestros países no sea más derramada sangre por cuenta del conflicto, Señor, sino que la tierra, nuestras naciones, sean regadas por tu sangre preciosa, Señor, para que nos alcance, Dios, tu misericordia, para que nos alcance la salvación, para que nos alcance un milagro de sanidad, de provisión, Señor. Allí, Señor, te pido por cada hogar, llena cada alacena, trae provisión, Señor, en cada casa, esos mercados, Señor, ese dinero que se necesita, ese recurso, Padre amado, te pido, Señor, que vengas, Señor, que abras el cielo, Dios, y sean derramados sobre nosotros, Padre. Padre, según sea tu voluntad. Gracias por ser tan bueno, Dios. Gracias. Gracias. Jesús, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo.
Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. La paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? En sus casas que han clamado con nosotros, hemos hecho un equipo grande de petición, de adoración, de alabanza, creyendo en el Dios Todopoderoso. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes 8:30 también en un clamor por la vida. Gracias a Dieguito por las alabanzas hermosas. Gracias. Juan Pablo por esa unción preciosa, a Yusetti por todo el trabajo precioso de las comunicaciones. Damos gracias a nuestro Padre Rey Celestial porque ha sido propicio y sigue siendo nuestro fiel compañero del camino, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Y amén.